Bueno, mi nombre es Tomás Ortiz y voy a hablar de los índices de Miller. Primero que nada, los índices de Miller nos sirven para calcular matemáticamente con los átomos que están ubicados en la red tridimensional. Son números enteros, negativos, positivos y primos entre sí. Bueno, para calcular estos se siguen unos determinados pasos. Primero, necesitamos determinar las coordenadas de dos puntos, los de inicio y los de llegada. Luego se restan las coordenadas, las de llegada menos las de inicio, como se muestra en este caso. Estas serían las de llegada y estas serían las de inicio. Luego se eliminan las fracciones multiplicando por su común denominador y se reducen a números enteros. Y para terminar, se colocan entre corchetes y a los negativos se les coloca una barra sobre el número, como en este caso. Bueno, las características de los índices de Miller en las celdas unitarias cúbicas son que una dirección y su negativa no son iguales, una dirección y su múltiplo sí son iguales, existen grupos de direcciones equivalentes que se denominan familias de direcciones y se representan entre estos símbolos. Bueno, luego están los índices de Miller para planos en celdas unitarias cúbicas. Para calcular estos índices de Miller, primero es necesario elegir un plano que no pase por el origen, encontrar las intersecciones entre el plano y los ejes X y Z. Luego se necesita obtener los valores recíprocos, eliminar las fracciones y como último se colocan los números entre paréntesis y también se le coloca una barra sobre los números negativos. Las características de estos índices para planos son que los planos positivos y sus negativos no son idénticos. Los índices de Miller de un plano y su múltiplo no representan planos idénticos. Y en toda estructura existen planos equivalentes que se denominan familia de planos y se los representan mediante llaves. Índice para planos cristalinos en celdas HSP. Bueno, una de las características de estos índices es que también son llamados índices de Miller-Bradway. Se indican con las letras H, K y L y se basan en cuatro ejes: el eje A1, el eje A2, el eje A3 y el eje C. Los ejes A1, A2 y A3 están ubicados en un mismo plano, mientras que el eje C está ubicado en el plano horizontal, vertical. V y T representan a A1, A2 y A3 respectivamente, y el símbolo W representa a C.